Durante los días 30 y 31 de julio, se llevará a cabo la muestra gastronómica de las 7 regiones de Michoacán en el Parque Altozano de la ciudad de Morelia, en un esfuerzo por apoyar la economía de las mujeres que se dedican a la gastronomía regional. El objetivo de la muestra es impulsar y reactivar la economía de ese sector mediante la apertura de espacios que les permitan exponer su trabajo y ampliar el número de clientes y consumidores. Además, con este evento se pretende mantener viva la tradición de la gastronomía y artesanía regional michoacana. Serán más de 40 los participantes en la muestra gastronómica de las 7 regiones, quienes ofrecerán durante esos 2 días platillos como charal, mojarra, mole de jitomate, pozole batido, enchiladas y corundas, así como dulces regionales y artesanías de las tenencias de Morelia. La muestra se celebrará en el Parque Altozano, donde se habilitará un comedor para más de 50 personas. El horario de atención será a partir de las 11 de la mañana y culminará a las 6 de la tarde los días 30 y 31 de julio, sin costo de acceso y con precios accesibles para todas las familias. En ese espacio participarán cocineras de regiones como Pátzcuaro, Zitácuaro, Zamora, La Piedad, Uruapan y Lázaro Cárdenas, por lo que se invitó a los ciudadanos a que acudan a degustar de la gastronomía michoacana y fomenten las tradiciones. Cabe señalar que el evento gastronómico es organizado por el Ayuntamiento de Morelia a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor.